¡Hola, amigos! Amigas, amigues, amiguis, amigus, gente con problemas. No se preocupe, ya llegamos a solucionarles la vida. Claro que sí. Este es el primer episodio de su programa favorito, Los Resolvedores. Así es. Segundo programa favorito. Su segundo programa favorito, sí, porque la verdad todavía se la pelamos a Se Me Subió el Muerto, ¿no? Sí, todavía. Es que esos chavos se rifan, ¿eh? Luego fuera así como el de Batman, de... Me mama, ¿eh? Bueno, por más, este programa sigue creándose, ¿eh? Tenemos junta a mí un programa de todo lo que hagamos. Por ejemplo, ahorita no sabíamos que no teníamos base para estos micros. Y como pueden ver, estamos aquí como idiotas. Sí. Haciendo brazos. Pero bienvenidos a su nuevo contenido de sus tres genios favoritos, Alex Quiroz, Solín e Iván Mendoza, donde hablaremos de la vida cotidiana, pero lo que platicamos es que no queríamos hacer otro podcast más donde platicáramos sobre... Sí, no queríamos otra vez, que al Chile no va a volver. O sea, la verdad es que esto se parece mucho al chile, chavos, pero... Sí, sí. Ajá, pues se llama al picante. Al ají. Sí, sí, sí. Al pica. Al chipotle. En este nuevo contenido vamos a tener diferentes temas varios sobre la vida cotidiana y sobre los problemas que esto nos acongoja. Así es. Además de eso, vamos a revisar datos sobre el mundo, sobre la población. Sobre dicho problema. O sobre, o sobre nosotros de dicho problema. Y además de eso, vamos a tratar de resolverles los problemas que ustedes tienen sobre dicho problema. La verdad es que si te pones a analizarlo, es un programa muy completo, ¿eh? Sí, es que... Oye, risas, diversión y además te resuelven la vida. Datos y resolución de vida. Bueno. Donen, hijos de su perra madre. No, ¿por qué nunca donan, hijos de la madre? No, es que desde que se acabó Aquí Nos Tocó Vivir, nos tocaba suplantar ese. No, aquí nos tocó vivir era como el depósito. ¿Sí? Sí. Ah, nunca lo vi. Aquí Nos Tocó Vivir? Era un programa donde una señora que se llamaba Cristina Pacheco, que se acaba de morir. No hace mucho. Sí, sí, sí. Pero es un programa que duró como... Salía a la calle a entrevistar a gente, años, pues, de la vida cotidiana. O sea, a profesionistas, a... Como a María Beristán. A oficios y así. Ajá. Y ya, entonces era muy parecido al depósito, porque el depósito, pues, entrevistábamos a gente... Común y corriente. A diferencia de nosotros, que estamos en el Olimpo de los Dioses, dice Iván. Y somos descomunes. De nada, gente que nos ha visto. Incomunes. Incomunes, de nada, gente común. Así te va a llamar el programa, güey. Gente común, güey. Sí, de hecho, cuando inició el depósito nos decían que era lo de Cristina Pacheco, pero, o sea, yo lo copié de otro lado, además. Ah, no. Sí, me lo robé, pero no saben de dónde. Ajá. No, así dije de Jordi Rosado. ¿Cómo? De Jordi. Cuando Jordi hacía entrevistas en... Nos hubiéramos robado la carrera de Botargas, en mejor. No, mejor hay que hacer carrera de que seguimos aquí de recién. Se acabó el programa. Corta plaquita. Próximamente carrera de Botargas. ¿Te imaginas que solo esté este programa? Nosotros avisando que vamos nosotros a... Nosotros tres que en diferentes Botargas. Echando carreras con diferentes terrenos. Sí, jalaría. Al chile ahora quiero hacerlo, güey. Pero bueno, este primer capítulo tenemos el tema de las deudas. Las deudas. Sí. Las deudas. Ahorita estamos en enero. Porque en enero hay deudas. Enero hay deudas. Sí. Se sabe. Bueno, todo el año, pero en enero como que más. Como que va a ser reciente. Sí, como que en diciembre dices, yo soy rico. Es que somos bien pendejos. O sea, como que no sabes manejar una suma de dinero un poquito más arriba de lo que estás acostumbrado. Sí. Por eso llega el aguinaldo y piensas que eres Donald Trump, ¿no? Sí. Si gastas como si ganaras eso todo el año. Exacto. Y dices, no. Es un tema difícil. ¿Ustedes tienen deudas? ¿Ahorita o como si somos común en deudas? Sí. Fíjense que... es buena historia. ¿O cuál pobre fue su primera deuda, güey? ¿Tienen historias? Yo tengo historia de mi primera deuda. Yo también. Es historia de pobre también. También. No, la mía no sé si es tan de pobre, pero sí es historia de deuda. Porque el yo... La mía fue con FAMSA, desde ahí ya empezó. Güey, a mí, fíjate, ¿qué tan pobre era yo, güey? Que a mí me negaron el crédito Electra. No. O sea, imagínate qué tan miserable lo negaron. Que me lo negaron. O sea, en la tienda de los pobres me dijeron, usted es demasiado pobre, chavo, no puedes. Que te sentías después cuando me vías llegar a la señora vestida de indígena y salía con sus 2,000 pesos que se los prestaron y tú como... Exactamente. Oiga, hijo de perra. La señora vende moreliana. La señora con su colchón. La señora Verde Moderna tiene un ingreso, por lo menos, señor. Usted, qué verga. Pero su hijo tiene un diente de plata, de ahí se cobra. Cualquier cosa. Agárrale al niño con unas pinzas. Tu mamá no sabe. El niño puso ahí su tache de aval. Su diente de plata, güey. Sí, es muy de pobre el diente de plata, la verdad. Sí, güey. Díganme ustedes, por favor, si tuvieron diente de plata. Sí, significa que tragaste coca 100 mamilas. ¿Sí? Es que eso es una nacada que luego hace la gente precisamente para que el bebé quiera comerse, más bien ponerse chupón en la boca.
es que lo endulzan con miel y cosas así. Pero imagínate, exactamente, un diente, o sea, el azúcar es lo peor que le puede hacer un diente. Y un dientecito que apenas se está formando, lo llenas de puta azúcar nada más para que lo bese como el chupón, ya nace hecho mierda el diente. Sí, pues sí. Ergo, diente de plata. Ah, es que aquí se viene a aprender de todo, oh, ¿eh? Bien, chavos. El odontólogo tip. Como ustedes nos encasillan en el muerto, no saben lo cultos que somos. No, hombre, sí. Somos muy cultos. No, dicen, pero ¿cuál fue tu primera deuda? Cuando yo tenía como, creo que acababa de cumplir, o 17 o 18. Oye, ni en este programa no hay agüita, ¿verdad? No, nos servimos, güey. Ando bien secote. Sí, no fleque, ¿se puede? Ajá. Tu primera deuda. ¿Queremos decir que no nos patrocina Manzanita? Y al parecer no nos va a patrocinar, más o menos. Así toman los jugadores de llanero, ¿no? Reciclamos, ¿cómo no pasa el tequirote? Tenía como 17 o 18, no me acuerdo a qué edad ya puedes entrar a Buró de Crédito. Seguramente a los 18, ¿no? Sí, en cuanto te pueden prestar, puedes entrar. Bueno, a los 18. Uh-huh. Entonces, pues yo era un niño y adolescente sin presiones, sin deudas, ¿no? Yo iba por la vida diciendo que se endeuden mis papás, ¿sí? Claro. Sí. Y entonces mi papá ya estaba muy endeudado, ¿no? Mi papá ya estaba muy endeudado y entonces cuando cumplí 18, mi papá dijo, vamos a sacar cosas a nombre de ese muchacho. ¡No! Sí, es muy o sea, es más común de lo que crees. Es más común de lo que crees. Mi primera deuda fue por un celular que sacó mi papá que ni era para mí, güey. ¡No! Sí está. Sí, yo me sé de muchos casos, pero sí. ¡Está llenazo, güey! Sí, ni mi jefe se atrevía tanto, güey. Y mira que él me pegaba. Aparte, me imagino a tu papá así como de, uy, qué bueno que ya se viene mayo, gorda, porque ya el niño cumple 18. Sí. Vamos a poder usar su nombre para endrogarlos. Otro Mendoza al buró. Todavía no sabe qué estudiar, pero ya va a estar en Buró de Crédito. Ya eres un hombre, te voy a llevar a que te hagas como un hombre. ¿Y ya, al puto chichis? No, al Electra. Vamos a sacar un celular a tu nombre y ya, Buró de Crédito para siempre. Porque no lo voy a pagar, obviamente. De hecho, no sé si estoy en Buró de Crédito. Yo creo que ahorita ya no. Sí, yo también, porque no podrías tener tarjeta de crédito. Exactamente. Huevo. Tienes tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Sobregiradísimas. Sobregiradísimas. Yo justamente tengo la descubrí. De Rappi, la nu. La nu. ¿Cómo se han hecho también virales esas tarjetas y que te comen los intereses de? Sí, güey. Sí, sí, la banda está diciendo como un. Que pues, es toda una estafa, güey. O sea, sí te prestan bien fácil, pero así de. Pero es que según yo, cada que sacas un crédito de lo que sea, tienes que tener tanto cerebro para ver cuánto vas a pagar. Sí, claro. Y pagar. O sea, también es bien importante pagar. Yo, por ejemplo, tengo la tarjeta de crédito bastante bien, pero ¿por qué la pago? Uh-huh, o sea, es como, ni modo. O sea, lo que toque, pues por pendejo me lo gasté. Sí, claro. Se paga. Nunca me he hecho pendejo y no le he sufrido nunca. O sea, estos problemas que yo veía en los adultos en mi familia y así de, no mames, la tarjeta de crédito. Ya se viene no sé qué, ya debo no sé cuánto. Tengo que negociar con el banco. Tengo que negociar. Sí, o sea, porque ya hay un mundo. Bota, ¿no? Hay un mundo en el que debes tanto que el banco te dice, bueno, a ver cuánto me quieres dar, hijo de tu perra madre. Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, ese tipo, por ejemplo, en mi casa, si era de no contesten el teléfono. Ah, sí, también la mía. Es el banco, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas, yo por suerte, también porque no tengo hijos, no las he vivido. Porque yo digo, ¿se viene el pago? Sí. Pues lo pago. O sea. Yo, de hecho, no pago de que es los mínimos. O sea, si yo ocupo mi tarjeta de crédito sí, y yo tengo una cantidad considerable, no voy pagando mínimos. O sea, es como, pues la pago completo. Ni para modo. Que, porque si la pago, si trato de pagarla a los mínimos, se me va a olvidar. Es que creo que también. Y aparte es donde empieza a generar interés. Ajá. Sí. Es que también se trata de saber administrarse, porque mucha banda es como, quiero comprar, no sé, este pato y cuesta 10 pesos y solo tengo 10 pesos, no te alcanza. Claro. Sí, tienes que tener una reserva. No puedes decir, ¡a huevo! No me acuerdo. Vi un TikTok. Donde Fuentes, créanme. Fuentes. Ajá. Fuentes, créanme. Que decía que si no te lo juro, güey. Que si no te alcanza para comprártelo dos veces, no te alcanza. Sí, exacto. Ajá, algo así. Ese es como lo que tendrías que tener pensado para poder comprarte algo. Como un, si no tienes el doble para poder comprártelo, si tú quieres una moto, la moto cuesta 15 mil, pongamos un número, y tienes 15 mil exactos, no. Sí tiene sentido. Uh-huh. Yo lo había escuchado, pero con la renta. Claro. O sea, que tenías que tener el triple de tu renta. Sí. Y entonces ahí vivir. Ahí ya puedes vivir. Ah, ok, ok. Y también me hace mucho sentido. Sí, claro. Sí, pues sí. Pero o sea, porque si nada más trabajas para pagar la renta. Sí.
Pero es que también, o sea, yo también conozco banda que tiene mucho el impulso de comprar, güey. O sea, sí, sí hay banda que yo conozco que tiene compras compulsivas. No, yo sí soy un estúpido, güey. O sea, yo sí, yo... Aparte, yo a veces mientras cago, porque desde que existe Amazon... Eso es lo peor, güey. Ya te puedes endeudar mientras cagas, güey. Sí, güey. Y aparte, siento que... Antes de menos tenías que ir a formarte. Este fenómeno de no entregar el dinero... Creo que te juega en contra a pensar que no estás gastando, ¿sabes? Sí, duele más cuando es en efectivo, güey. Ajá, justo cuando lo haces en una aplicación, pues pagas y pues no sientes que perdiste algo, ¿sabes? No sientes que perdiste dinero ni nada. Entonces ahí chingaste a tu madre, güey. Sí, yo también. Uh-huh. Yo la verdad sí soy pésimo administrándome. Pero fue tu muy mala deuda. Creo que hablando de tarjetas de crédito, justamente cuando estaba en la carrera, nos aprobaban a quien sea de la carrera, le aprobaron una tarjeta de estudiante. Yo no sé por qué hacen eso los bancos, güey. Que entras a la universidad o a la prepa y te dicen, listo, endeudes. Pero aparte, esto vas a hacer toda tu perra vida. Es más, hasta era una tarjeta que era, o sea, simulaba ser una libreta. Era sí, de Santander. Sí, sí, sí. O sea, está diseñado para tú eso. La tarjeta. Ajá. Y era como una hojita blanca arrugada. Y arriba, la parte de arriba era como si tuviera espirales. O sea, dibujado todo, pues, ajá, pero estaba chida, pues, la pinche tarjetita. Y y ya con esa ibas y te daban tu tarjeta de crédito. Órale. Y tenía así una mamá, tenía creo que 2,000 pesos, güey, 2,500. Por 2,000 pesos estuve en buró de crédito como 5 años, güey. Yo más o menos por la misma cantidad. Lo usé para pagar Ubers, lo usé para pagar las puras pendejadas, güey. Pero como yo ni sabía cómo funcionaba el pago de una tarjeta. Ah, porque para esto me acuerdo... ¡Qué perroso! Ya me acordé, güey. Yo pensaba, o sea, fíjate, qué tan pinche ignorante era, que yo pensaba que cada que era mi corte, me iban a recargar el dinero. Pinche banco, ya me debe 2,000 pesos. Que Quiroz le hablaba a ellos. Así, a ver, hijo de su puta madre, ya es 20 y no me ha caído. Ya me acordé, güey, sí es cierto. Verga, güey. Sí, o sea, haz cuenta que, no sé, haz cuenta por decirte algo, mi fecha de corte era el 20, ¿no? Ajá. Entonces yo juraba que el 20 me iban a volver a caer esos 2,000 pesos en la tarjeta, güey. Aunque yo no pagara ni verga, güey. Pendejo uno también. Sí, 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 sí. Y invité a cenar a una morra, güey. Yo jurando que la tarjeta... Yo creo que entre las 3 y 5 yo creo que cae. La tarjeta iba a traer dinero. Y no, yo no traía ni un peso, ¿eh? O sea, yo con unos huevos le dije, no, vamos a cenar. Y aparecimos un lugar no tan barato. Y fuimos y yo acá... Llega la cuenta y yo la tarjeta así, no te preocupes, yo pago. No pasa, joven. Y yo, ¿cómo no va a pasar? Pásalo otra vez. Y todavía haciéndole, no, es que la tarjeta de crédito es los bancos, son una mierda. No pasa. Y yo, ¿cómo que no pasa? Y pues obviamente nunca pasó. Le tuve que mandar un mensaje a Chifo y le dije, güey, por favor, transfiero. Creo que 800 baros le pedí. Le dije, pero transfiero 800 baros, güey, porque no tengo ni un peso y invité a cenar una morra. Y ya, por suerte, Chifo en ese momento luego así hizo el paro. Ajá. Y ya me transfirió y ya pagué. Y digo, pero sí, güey, sí quedé como un estúpido. Pide el número, güey. No, ¿vamos a comerse o no? No, bueno, el Uber. Yo ya pagué. Sí, güey, no, esa estuvo naca. Y así nunca pagué esa tarjeta, o sea, nunca la volví a usar. No, sí, claro. Yo no sabía como del uso de las tarjetas de crédito porque mis papás no tenían. No, como que al menos en mi casa había mucho miedo a las tarjetas. Ajá, justo también porque... Por está bien satanizada, la tarjeta de crédito, uh-huh, está bien satanizada, la neta. Sí, y, sí, sí. O sea, tuve tarjeta de crédito hasta ahora que, ajá, trabajo, pero... Pero antes las tarjetas de crédito no pintaban en mi casa, ¿eh? Sí, no, la mía tampoco, güey, así. Mi jefe llegó a tener 1,000 deudas. O sea, justo nos pasó mucho de que primero nos llegaban estas de embargo de... Lo que decíamos en el muerto de... Un bombero, un mago y un capitán van a llegar a su casa a partirle su puta madre si no paga. ¿A mi casa? 1,000 cartas, güey. Güey, a mi casa una vez... Yo no me acuerdo, pero dice mi papá que un día así de plano llegamos y sí había un aviso en la puerta. Ya sabes, ¿sí? Estos de... Ya no te pases de verga, ya páganos esta casa. O sea, no es cierto. Creo que traía un papel de embargo. O sea, como de... Ya estas estampas, güey. Sí, que ya sí, de... pero son falsas, güey. Sí. ¿Sí llegaron o no? No, es que esto es el primer deuda tip. Sí, no, cantidades muy grandes, solo los pueden embargar y los juicios tardan un verguísimo. Usted hágase bien pendejo. A ver, sí, eso sí, segundo deuda. Yo me sé que hay deudas, o sea, creo que das cuenta que abajo de 40,000 baros, una cosa así, al mismo banco, o sea, al mismo Coppel, no le conviene, así, no le conviene hacer todo el proceso para que se lo regreses porque le sale más caro pagar abogados y el proceso y la chingada lo que hacen, lo que te debe, que lo que tú le debes. ¿Sí sabes lo que hacen?
¿De qué? Lo que hacen con esas deudas. O sea, por ejemplo, si tú le debes esa cantidad al banco y el banco te está chingue, 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 o Electra o Coppel y no les pagas, lo que hacen es que venden esa cartera a un buffet de abogados. Ah, yo me trabajo en un call center de esos. Ajá. El peor lugar del planeta, güey. Sí, sí, sí. Y el buffet de abogados lo que hace es empezar a amenazar a la gente con que le va a cobrar, uh-huh, esperando que les paguen lo que sea, porque ellos compran esas carteras por cantidades muy baratas. Ah, yo te había contado esa, ¿no? ¿Eh? Yo entraba a un call center de esos que ya son, uh-huh, cuando las mandas según a buffet. Y pues en la capacitación me dicen, a ver, háblale a esta señora. Te llegan con un plato, del buffet. Yo traigo para donar al buffet, ¿eh? Que se vea la proactividad. Ah, mira, pásame el de la carne de una vez. Ensaladas ni verga. Luego te llenas con esas y ya no comes de lo chido. No, ni pan, tampoco me dé pan. Ese es otro tipo de pobre. Si van a un buffet, no acepten el pan, güey. No sean pendejos. Sí. Está bueno, pero no lo acepten. Bueno, pero no te vas a poder atascar de carne. Y me dicen, a ver, márcale a esta señora. Le marco y me contestó una señora ya, pero así, viejita, pero viejita, güey. Y te aparece en la pantalla cuánto debías. Cuenta que debías así de que 6,000 pesos, una mierda así. Y entonces me dice, porque te están aquí como asesorando qué tienes que decir, porque era mi primer día. Dile que puta. Así. Me dice, pero aparte me contesta una señora, sí, pero aquí. Y le digo, sí, no, qué buena. Que estaba en su sillita como la de Bob Esponja. Sí, güey. Sí, güey. Y todavía le digo, señora, ¿por qué no ha pagado? Hola, señora Coco. Buenas noches. Me dice, porque le digo, ¿por qué no ha pagado? Y me dice, no, joven, es que ya me andaba... Me dijo algo, usó una expresión como ya me andaba, de cuenta, petateando, cargando la flaca. Uh-huh. Ya me andaba llevando la flaca. Una mamada así. Y yo, ¿por qué? No, me dio dengue, joven. No, ya, no. Y me empieza a contar. Y entonces, mientras me está contando, y el güey que me estaba asesorando, o sea, enseñando, uh-huh, está escuchando también la llamada y me dice, dile que es una pinche muerta de hambre. Y yo, ¿cómo le voy a decir? O sea, me acuerdo que tapé esto y digo, ¿cómo le voy a decir? Es una señora que me está diciendo como casi se muere. Nee, pinche vieja, siempre te inventan cosas, güey. No, 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 que se vaya a la verga. Y yo, no, voy a ver qué me dice la señora. Y ya, o sea, terminó en que le digo, ya murió, ¿por qué no lloras? Señora, ¿y cuántas de sus medicinas, mujer? ¿Señora? Ábreme, señora. Por favor, señora. ¡Señora! ¡Señora, no llora! ¡Señora! ¡Por qué no llora, señora! ¡Voy para allá! ¡Señora! ¿Dónde? Antes de que se fríe, señora. ¡Vamos contenta, señora! Yo pago sus 6,000 si usted copia. Es que no pasa por aquí, ojalá. No, no, pues sí tenía hambre. Le voy a agarrar un platito de tinga. Ya con eso quedamos a mano. ¡Qué bueno que Susana está borrada! ¡Qué arrat! Pero sí se le quitó el dengue, ¿verdad? Porque ahora tiene gonorrea. Está todo pendejo. Ay, güey, pero sí, no duré ni un día ahí, güey. No, y además, güey, que... o sea, esas personas justo como el que te decían, ah, pinche muerta de hambre, eso es siempre inventan cosas como, a ver, pendejo, ganas el mínimo. Es lo que yo también... O sea, me acuerdo que yo... O sea, porque el muerto de hambre y el jodido y el poco hombre... O sea, tú lo escuchabas, tú caminabas por el call center y habías cuenta como, no sé, güey, 40 personas. Eran... Parecía la arena México, así, sí, cuando están gritando. O sea, ¡tu puta madre! Tú caminabas en medio... Y lo que escuchabas, ajá, era, pinche muerto, paga, 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 pinche jodido. Así, pero ya naco, güey, uh-huh, así. Y me acuerdo mucho de un pendejo que tenía yo junto a mí, que se veía naquísimo, aparte el idiota. Y que así le estuvo diciendo a alguien, así, yo lo escuché como 20 minutos diciéndole muerto de hambre a alguien. Y jodido y la chingada. Y en la hora de, como, o sea, en su break, vio la dirección del güey y estaba cerca del call center. No mames. Entonces, en su break, el güey, en lugar de ir a comer como una persona normal y decente, agarró y se fue a la casa del güey a ponerle un aviso en la entrada, de falso, obviamente, uh-huh, de no qué sé. Es súper ilegal eso, aparte. No sé qué decía el aviso, la verdad. Uh-huh. Pero el chiste es que regresamos del break, se sienta, o sea, nos sentamos y escucho que le vuelve a marcar este güey y le empieza a decir: ya viste que ya fueron los abogados a dejarte, porque eres un muerto de hambre. A ver si no le da pena, si no te da pena que lleguen tus hijos y vean cómo eres un miserable. Así, ah, güey, horrible, uh-huh, horrible, horrible. Yo dije: no, yo pedo, no puedo hacer esto, güey. Que bajaba, o sea, y ya después colgó la llamada, bajó con el señor de los dulces del edificio. ¿Qué onda, don Rafael? ¿Me prestas para un cigarrito? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le debo de fiado? ¿6 pesos? ¡Ah, espéreme!
No, a la ver, quincena. Échame un cigarro y ya le doy 10. Eso es lo que justamente yo también pensé, me acuerdo. Ajá. Fue como, güey, yo sé cuánto ganas, hijo de tu puta madre. O sea, sí, no sí. te puedes poner ahorita a decirle muerte de hambre a nadie, cabrón. Soy tu cabrón. Jefe. Sí, no, pero esas deudas, por ejemplo, no se las pueden cobrar. Pues es una cartera que le un buffet ahí te va a inventar cosas. Yo por eso ya los mandaba a la verga. O sea, pero tú, ¿cómo te endeudaste o tu familia? No, yo me endeudé. La primera vez que yo me endeudé una deuda mía, fue por igual, por una estupidez, güey. O sea, como que... Nací. No, güey. Me fui... Ya le debí a la partera. Fui a FAMSA a sacar un celular, güey. Ajá. Que fue como un... ¿Sabes? Estaba yo ahí viendo, como pendejeando. Uh-huh. Un día así. Yo tocaba música en los camiones, güey. Imagínate, güey. O sea, no tenía ni el mínimo de salario. Y solo fue como... Estaba viendo yo celulares así. 52 pesos semanales y saco. Sí. Ah, justo yo lo vencí así. Es que justo te lo ponen en semanalidades. Sí. Y lo ves como, anaca, mames. ¿Cómo no voy a dar 30 pesos son, semanales? Que son 52 pesos semanales por 1,200 semanas. Y ya dices, sí, sí, ah, caray, sí, caray, caray. Sí. Por 420 sí, años. Sí, sí, sí. De aquí al 3,015. Espérame. Así, güey, pues justo así me pasó. Pero fíjate que yo en algún momento sí dije... ¡Ah! Por 2,000 varos ¿a poco me van a embargar? Sí, embargan. Sí, te embargan. Sí, llevaron a mi jefa. Que 2,000 varos vale la señora. Se la llevaron y me dejaron cambio. Un billete de 20. Nos audífonos para el celular. No, güey, fue la primera vez que yo me endeudé como por mi propia mano, güey. ¿Y cuánto te dieron? ¿Te acuerdas? ¿Ah? No me acuerdo, pero la que se espantó fue mi jefa porque llegó otra vez el aviso de... Nos vamos a embargar. Y mi jefa se dice, ¿no aprendiste con tu papá y yo? ¿Cuándo han venido, jefa? Y tú, cállate, mamá. ¡Mira cómo se aprendí! Mira, tuve una foto. Continuamos, No, lo peor es que me endeudé por un celular feo, güey. Ni me acuerdo de qué marca era el chingado celular. Me imagino para estas épocas o un Pegaso o un Sony Ericsson, sí. No, creo un Nokia, güey. Nada, una mamada, güey. Pero oye, sí. ¿Les han debido dinero así fuerte? Oh. O sea, independientemente de lo que nos pasó el año pasado. No, pero en general sí me han debido dinero. No, fíjate que bendito sea Jesús. No presto. O sea, yo hasta con Cari, ahora que somos una... Bueno, ya tiene rato que somos una pareja formal. Uh-huh. Es como de una vez está el acuerdo que a los familiares no les prestamos dinero. Ah, ¿no? Sí. Ok. En familia sí. O sea, yo solamente con mi hermana, por ejemplo. Pero es que, a ver, creo yo que también de repente, sobre todo con la familia, sabes que no estás prestando. Sí. No, más bien es como... Un día mi papá me mandó un mensaje y me dijo, oye, no sé si me puedes prestar tanto dinero. Y le dije, te lo voy a dar porque sé que no me lo vas a pagar. Entonces, mira, mejor te lo regalo. ¡Feliz Navidad! No, le empezó a hablar como el alcohol center. ¡Pinche muerto de hambre! Fui a su casa. ¿Sé dónde vives, perro? Y la mierda. ¿Ya viste que ya fueron los abogados a mear tu puerta? A mear tu puerta. A ver si no te da pena tu casa toda meada. ¿Viste que te dejaron el libro que dice tus hijos pendejos? Imagínate los abogados en traje viendo tu puerta. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué debe? ¿Qué debe? Güey. Ah, no, ya el policía. Ah, no. Prosiga. Ah, no, por favor. Cuando me uno a la justicia. ¿Cómo hay gente de veras? Luego sí hay métodos de cobrar así bien nacos, güey, que se han aplicado últimamente como... de Coppel o de justo esos créditos de Nu o de Didi, güey, que van y por tu colonia pegan carteras así de debe dinero a la verga, güey. ¿A poco? Foto, o sea, quemándote. Sí, sí, sí. O sea, ya. Ay, pues hay una historia, güey, de un comediante, ¿no? Que nada conocido. Que hace cuenta que pidió dinero en una de estas apps donde te chingan. Y hace entonces, un día le llegó un mensaje, creo que a Mau Nieto y no me acuerdo quién. Uh-huh. Así como la foto. Y como de esta persona nos debe dinero, que quién sabe qué. ¡No mames! Sí, güey, pero es como ya bien común. Yo no sabía esa, güey. Te va a quemar, güey. Fueron a su show y todo, güey. No, o sea, eran los únicos dos ahí. O sea, por la aplicación. Por la aplicación que te chingan los números de tu teléfono, güey. Entonces, como para mandarle a tus contactos que debes dinero, güey. Sí, porque tú cuando permites la aplicación le vas a permitir contactos y mamaste, güey. Ahí sí, mamaste, güey.
¡Qué fuerte, ¿sabes, güey? ¿Cuál deudas están bien de culeras? Pero creo que... No sé si todos, pero por lo menos la mayoría de gente hemos tenido las de la libreta de la tienda, güey. Padrino, no sabes, güey. Me acabé dos libretas, escribe. Miscelánea Isabel no va a ser lo mismo, güey. ¿Te tocó a tus papás, no? Sí. Es que creo que más bien no recuerdo. O sea, no tengo recuerdos como de que hubiera libreta, ¿eh? Es que vas a la tiendita, para los que no lo sepan, pues vas a la tiendita de la esquina. Y entonces le dice, oiga, don Jume, présteme unos chetos y un kilo de huevo, apúntemelos y luego se los pago. Ah, la libretita sí. Como de... Yo pensé que de la escuela. No. Y entonces don Jume agarraba su cuaderno y decía... Pepe Paco, me debe... Unos chetos y unos huevos, 80 pesos. Y ahí tenía toda la colonia. El chiche de Jume es el padrino. No, pero sí estaba chido. A mí me latía ese método porque justo, güey, podía llegar a pedir lo que sea. Y estaba chido porque incluso mi papá, pues, era de... Ah, o sea, se decía, si vienen mis hijos, pues sí, véndanles, pero pues nomás que no compren dulces o mamás así. Que no se pasen de verga. Sí. Una vez sí quisimos llegar, la primera vez que dijimos fiado, y nada, güey, nos atoraron. No, sí nos atoraron. Sí me dice, no, tu jefe me dijo que no vendiera más que fuera comida. Aquí así. Está la lista de productos autorizados por tu jefe. Sí. Caguamas. Huevo y caguamas. Cigarros. ¿Quién es Rubí? Perdón, ¿qué es lubricante anal? 7 años. ¿Por qué mi papá debe 8? ¿Pastilla del día qué? O sea, te la tomas mañana. ¿Y por qué no le pusieron pastilla mañana? ¿Vieron alguna vez ese meme de que un güey... No mames, que gente bien pendeja, güey. De un güey que... Pensó que él se tenía que tomar la pastilla del día siguiente, güey. O sea, que la morra le dice como, güey, es que no me baja, güey, no sé qué. Y el pendejo le dice, no, ni me lo quieras enjaretar, yo me tomé la pastilla del día siguiente. Bien hormonal, aparte de él. A mí no me enjaretes nada, ¿qué? ¿Qué ni me abrazaste cuando acabamos? Es que, güey, la pastilla del siguiente es una bomba hormonal. Ojete, güey. De hecho, te dice que tú la puedes tomar, creo que es una vez cada 6 meses, güey. Esa mamada de tan fuerte. Sí, o sea, que es máximo así, pasaste de verga 2 al año. Sí. 2 al año, ajá. De ya te mamaste, güey. Ay, banda que la agarra como tic tac. Yo sí conozco morras que se pasan de verga. Pasan de verga, güey. La chichona que vea. No, pero... Mis papás también estaban en la lista de la tiendita. ¿De la tiendita? No, sí. Esa sí no fue mi... Pero nosotros fíjate que ahí siempre fuimos puntuales con nuestros pagos, ¿eh? Puntuales con nuestros pagos. De las pocas cosas. Electra nos valía verga, pero don Jume... Regularmente la gente que de tu colonia como que sí te presta, ¿no? O sea, el de la tienda, el de la papelería. Igual sí, no sobre todo si llevas un chingo de tiempo ahí, ¿no? Supongo. Ahorita hay un bueno, no ahorita, pero en estos últimos años, allí se supone que hay unos colombianos que te prestan dinero, ¿no? Y que te putean está sonando si no. Mucho eso, güey. Sí. Y que te putean si no les pagas, ¿no? Pues mira, o sea, es que cualquier cosa que no sea hacia las instituciones, ahorita estamos diciendo FAMSA, Electra, a esas bandas, viñero, güey, te cobran de una manera bien naca. Ahora imagínate así un güey, así que te encontraste en la esquina, ¿me prestas dinero? Usted, o sea, a la primera provocación. Sí, o sea, también ya sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Sí, güey. Sí. O sea, ¿has sacado dinero de ese tipo de prestamistas? No, jamás. No, jamás. ¿Sí? Sí, pero les pagué. O sea, pagué mis pagos y ya. Me prestaron 400 pesos. El anillo que nunca me quito en realidad es una prótesis. O sea, me lo quito y es mi dedo completo. Mira, güey. De verdad no limpian a los colombianos, ¿eh? No, sí, o sea, yo sí alguna vez, pero pues pagué mis pagos normal cuando me tocaban. Mucho de... Sí, pero ¿cómo es, güey? O sea, ¿cómo llegas? Mucho me pasó el necte un colega, un amigo, y me dijo, mira, yo conozco a estos güeyes que te pueden prestar. Te pueden matar. Pero... Según yo no eran esos los colombianos, pero sé que era alguien de esos que se dedican a eso, a prestar varo, entonces pues no son las mejores personas del planeta. Claro. Y creo que la onda, haz cuenta que si no me recuerdo me prestaron 10 varos. Y tenía que pagar 1,500 mensuales durante 10 meses. Okay. Entonces, en realidad estaba pagando 15,000. Uh-huh, uh-huh.
Ya me mandó. Creo que era algo así. Uh-huh. Y pues nada, o sea, nada más di mis pagos normal. Nada, y todo bien. O sea, se logró, pues. Sí, sí, sí. Pero tal vez no se hubiera logrado y no estaremos aquí, amigos. Sí, claro. Y me hubieran pateado unos cholos. No, sí, güey, pero sí, fíjate que miedos, más que deuda, yo más que problemas de deudas, he tenido problemas para cobrar. Sí, tú, soy, sí, tú sí eres yo soy muy malo para cobrar, güey. Güey, sí. Apenas hoy Iván me pagó algo que me debía hace 2 meses. Y eso porque él quiso pagármelo, yo no le dije págame. Y de malas, ¿eh? Y me pidió prestado otra vez. Y le presté. No, güey, yo sí llegué a tener una época justo donde si me pedía, yo sí te prestaba, pero porque como que no tenía broncas si eras mi amigo, pero ya después vi que mis amigos no pagan. Y es que aparte es bien difícil. Así he perdido varios amigos, güey. ¿Sabes qué es bien culero? Que resulta que tú eres el culero por cobrar. Sí, sí, ajá. Es bien difícil eso, güey. O sea, tener que llegar y decirle, ¿te acuerdas de este? Uh-huh. No, güey. Es que, obviamente está complicado esta situación de las deudas porque, pues, obviamente a nadie le gustaría deber. Pero, o sea, algunas veces yo creo que sí es necesario porque, pues, pides para tus cosas básicas, ¿no? Claro, o sí. Para, o sea, yo creo que nadie pide prestado por irse de vacaciones. Bueno, ya decía. No. Sí, a la verga. Sí, sí. Ah, tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos los casos que nos mandaron casos. Ustedes ahí en casita. No, y además, o sea, seguramente a ustedes dos también nos ha llegado así como de, préstame 2,000 pesos para... Ah, sí. Aliviándome bien, Erizo. Sí, no. No, yo también desde que me endeudé, ahorita, por ejemplo, yo tengo mi deuda con el hospital. De lo de tu papá. De tu sí, güey, pero, o sea... ¡Ay, justo, ese pinche viejo! Lo que te digo, no, es que no se cansa de joder, carnal. Hay que ir a darle en su madre. Ya no, fui. Porque ¿quién va a pagar la cuenta del hospital? Ah, sí. Ya fui. Yo por eso mando dando a su vieja. A su ex vieja, ¿eh? A su ex vieja. No, también. No, también. No, eso te informo. Tenemos que platicar. Te informo. Que justo en enero, luego, por eso se le llama la cuesta de enero, porque pues mucha gente se endeuda, pero ajá, igual por pues los regalos de Navidad, las cenas de Navidad, los Reyes Magos. Sí, sí. Impactar al vecino. Las vacaciones, ¿no? Sí, es un varo. Sí, es un varo. Sí, es un varo, güey. Sí, sobre todo porque en temporada alta, por ejemplo, la banda que sale de vacaciones y ya está más caro. Y aparte todo es más caro, exacto. Sí. O sea, en los lugares turísticos todo es más caro. Yo en enero estaba haciendo cuentas de lo que me gasté entre regalos de Navidad y así. Entonces estaba haciendo mis cuentas. Ni me pregunté. Sí. Estaba haciendo mis cuentas mentales y yo cuando llegué a un número dije, nah, ya no va a ser. Ya, olvidémoslo. A mí, ¿sabes qué me partió? Voy a fingir que solo gasté esto. Que ya ves que la app, no sé si los que tengan app de Vancouver, haz cuenta que la app te dice cuántos ingresos y cuánto ya has gastado, güey. Y es casi igual. No, o sea, llegó un momento en el que, o sea, en diciembre, que no trabajamos realmente, sí, pues todo lo que me gasté, imagínate allá, uh-huh, pues todo eran gastos y mis ingresos así estaban muy bajitos. Y los gastos así, los gastos, pero que yo dije, me saca la verga. Se está mamando. Se está mamando. Tenemos que hacer la palabra. Sí, güey, la neta es que yo, o sea, si no te sabes administrar, no importa cuánto barro tengas. Uh-huh. Yo justo eso, fíjate que ahorita me he aprendido a administrar, pero ha sido justo de una, ya dejar de prestar, de dejar de dar dinero a los vagabundos, a menos que sean de mi familia. Y controlar más mis gastos, güey. O sea, fíjate que en París me acordé mucho de ti porque lo de gasto mucho en vagabundos. Yo me comí una rata, güey. El solín. Porque como un chingo de ratas ahí corriendo. Y yo con mi guitarra. No, me dio mucha risa porque lo de gasto mucho en vagabundos. Ah, sí, yo te había dicho eso. Como ¿no? Ya muchos vaguitos tienen algún talento, sí dan ganas de aventarles un euro, ¿sabes? O sea, hay vaguitos que de repente cantan cabrón, que tocan bien verga, güey, así, ¿no? Entonces, hubo uno. Hay que hacer la voz de vagabundo a juntar. Nunca han visto al vagabundo. Nunca han visto al vagabundo que canta como Juan Gabriel. ¿No? ¿Qué? No mames. Hasta ganas de cogértelo, Dani. Pero afuera del hotel donde me quedé ya los últimos días, güey, afuerita sí, había un vagabundo, güey, así, pero un vagabundo de estos que ya no están ahí existiendo, ¿sabes? Chéquense esto, güey. ¿Te vas a dar otra moneda? ¿Te pareces tanto a mí? ¿Hasta se parece? No puedes engañarme. Nada ganas con mentir. Nada ganas con llorar. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien. A la virgen. ¿Por quién? ¿Qué? ¿Y por qué no está cantando en algún lado?
un restaurante ahí. En la calle. ¿Un restaurante? Afuera. No, el vivo de la calle de Juárez. El vivo de afuera. De afuera. El vivo de afuera. Hay que hacerle su carrera. El vivo de afuera. Y seguro también ha cogido con hombres ese señor. Sí, sí, sí. Por un Tonayán. Sí. Hay que hacerle su carrera, güey. No mames, sí, que te cabrón. Sí, güey. El foro cultural presenta. Pero más bien creo que el divo de afuera. Los latinoamericanos somos muy huevones, entonces por eso los vagabundos dicen, pues sí sé cantar, pero qué guapa. Pero nada más termino. No, te digo que afuera del hotel había un vago, pero esos que ya, ya están en etapa terminal de vago, güey. Que ya, sí, sí, sí. Que ya nada más. ¿De que van a dejar de ser vagos o que se van a morir? No, de que ya, ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Ah, ¿sabes? Okay, okay. Sí, sí, que sí. Ya no, aunque lo bañes. O sea, vago que maestro. Ya. Sí, o sea, que de esos que ya están hablando consigo mismos todo el tiempo. ¡Ah! Te digo que así pasado se frente de él. Pero no se movía, o sea, estaba nada más parado así. Y yo, vaya, con una gabardinita, es que eso es a lo que iba. Porque siempre que salía y regresaba, decía, o sea, siempre decía, ah, le voy a traer algo de comer, le voy a traer algo de comer. Y cuando yo por fin iba con algo de comer, me asumo hacia su rincón. No mames, estaba cabrón. O sea, tenías un colchoncito así en una esquina, bombardeado así por pared. Y tenía así como cuatro platillos diferentes que no se había acabado. Así de que yo creo que un chingo de gente la había de dejar. Ajá. Tres pares de tenis ahí así puestos. Uno como GC. De, hoy tocan estos. Chingo de cobijas. Dije, oye, mi cabrón, o sea, vive re bien en una zona bien mamona de París. Es que no es lo mismo vago de París que vago de Chimalhuacán, güey. Primer mundo, güey. Y tenía Dish ahí en su... Vete, ve. O sea, hasta me sentí mal de darle como el baguette que le iba a dar, porque le iba a dar como un baguette con jamoncito y queso, porque dije, sabes, bien miserable. Cosas, sí. Dije, tiene cosas mejores. Hay caviar ahí en su caja. ¿Qué te voy a decir? Gracias. Sí, ya sé. De mi perro, gracias. Tercer mundo, ¿verdad? Sí, lo vi en tus panamas. Seguramente esos vagos debieron algo antes de ser vagos. Seguramente después... tuvieron deudas. Las deudas son las que lo llevaron a la vagancia. A la vagancia. Sí, hay banda así, güey, que pierde sus casas. O sea, la banda que sí llegan a embargar es la que está más empinada, güey. Los videos de YouTube de cuando ¿embargos? Llegan a embargar sí, casas, güey, sí. Son otra cosa. Yo no los he visto, la verdad. No, sí, no. Te estás perdiendo del mejor entretenimiento mexicano. Sí, ¿no sientes feo? ¿Eh? ¿No sientes feo? De repente, pero es que luego ganan a los pobres. Entonces está chido. Ah, ganan los pobres. ¿Cómo van a ganar los pobres? Pues porque los madrean o los corren así a los abogados. Porque a veces los pobres tienen machete. Sí. A veces los pobres venden cocos y como que el abogado no tiene buena puntería. Como los pobres tienen fierros oxidados en su patio, se los entierran a la gente y se mueren rápido. Y aparte los abogados no tienen vacuna con el tétanos. Nomás ves como un perro con dos limones aquí muerde un abogado y dices, ¡viva México! La tierra es de quien la trabaja. ¡Viva Zapata! La lucha sigue. Pensaba en la pierna del abogado. ¡Y el abogado! ¡Viva Zapata! Sí, señor, somos la revolución. Y la carencia a los salarios. Me encanta cuando ganan los pobres. Desde tu iPhone. Oye, pero traíamos datos duros. Antes de eso les quería contar también que ya... Que yo no era mucho de endeudarme. Hoy creo que tampoco, porque sale para pagar. Sí, a mí tampoco me gusta estar endeudado. Hasta me acuerdo que luego cuando quería sacar, por ejemplo, Play o celular o así, uh-huh. Pues lo más recurrente cuando uno es clase media baja para abajo, uh-huh. pues es Electra y así, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. Pues dices, sí, saco lo semanal. Pero luego mi mamá me aplicaba la de, pues mejor yo te lo compro y me lo pagas a mí. Para que esos güeyes no te cobren claro. intereses y así. Sí, sí, sí. Y ya era una mejor estrategia, ¿sabes? Entonces ahí va con mi mamá a deberle. Pues así pagaste tu curso de stand-up, ¿no? Ah, sí, ajá. Justo. Uh-huh. Mira. Sí, yo también mando un crédito con mi jefa. Las mamás dan créditos a sus hijos. Sí, 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 sí. Y luego cobran mi culero. A ver, bicho muerto de hambre. Vean tu patio, tu puerta. A ver si no te da pena. ¿Vas a comer? Tápate, que está frío. Tápate. Me ha dado y todo destapado. ¿Yo sabes cuál es una deuda que hasta la fecha todavía tengo? Mi papá me prestó muchísimo dinero cuando estábamos en la pandemia, que no teníamos trabajo, ¿no? Que yo no tenía trabajo ni ingresos. Y me prestó mucho varo. Y entonces ahora, en estas épocas que ya me va mejor, le dije, ya te lo pago. Y me dijo, no me lo pagues de un vergazo, mejor paga la escuela de tus hermanos. Mm. Entonces, como que mi papá para él fue como una inversión.
Sí, claro. Y entonces ya más bien daba yo como la mensualidad de uno de mis hermanos o de los dos. Y ya ahí pagaba yo mi deuda. Ah, chingón. Me parece es que chido, los papás son buenos para prestar, ¿no? Porque además te puedes ser pendejo para no pagarles y ya. Pues sí, la verdad es que no es como que el papá te va a decir. Sí, no te va a echar a los abogados. El mío es abogado, ¿eh? Puede ser que se eche a sí mismo. A menos que tus papás sean colombianos y te rompan tu puta madre. Sí, yo por eso con mi jefe tampoco luego le chisto mucho porque muchas veces le robé dinero, güey. Sí, yo también por eso digo, está bien, te pago tu hospital, pues. De esa vez que te vacié tu tarjeta para drogar. No, no es cierto. No, una vez sí entre mi jefa y yo, porque ya ven que yo vendía en un mercado como para comprar el puesto y todo, le agarramos la tarjeta a mi jefe, güey. Así de que no nos lo quería prestar porque para mi jefe era como un, qué pena que te vean ahí en el mercado. En serio. Tengo una reputación que cuidar, hijo. No mames, ¿qué van a decir que me comen en el tianguis? Sí. Y tú vas un huevito. Sí, güey, como que a mi jefe le daba pena que yo fuera a vender al mercado, güey. No quería prestar para eso. Y mi jefa sí me dijo, lánzate, güey. Esta ahorita no va a llegar, en putiza. Yo recibo los vergazos por ti, hijo, corre. No mames. ¿Se puso su careta? No más apúrate para que me vuelvas en papel burbuja. Y un chico de cartón y poniéndoselos aquí. Y llegando me fajas. Llegó Solín como bamba. ¡Ábreme el ojo! ¡Ábreme el ojo! ¡Córtalo! ¡No hay pedo! ¡Córtalo! ¡No tiene filo el cuchillo, mamá! ¡Muérdeme! Sí, pero así conseguí el primer puesto del mercado, güey. Le robamos a mi jefe, güey. ¿Y se dio cuenta? Sí, se enojó, pero en algún punto ya fue como... Mi jefe sí ya le dijo como, güey, no te puedes enojar. O sea, lo estamos usando para ganar más dinero. Y dice, que te lo pague. Y sí fue la primera vez que me endeudé con mi jefe. Y dice, te lo voy pagando de lo que va saliendo. ¿Y se lo fuiste pagando? Sí, llegó un punto en el que, la neta, eso sí fue por orgulloso, güey. De que hasta él me dijo... Ah, pues te voy invirtiendo. Y dice, pues sí, se ve que sale de dinero. Y dije, ah, pito, es mi negocio, puto. Y quebré. Y quebré. ¿Sí? Pero sí, fíjense que aquí tenemos datos. Hay que poner un negocio de playeras, Solín. Sobre las deudas. Sí, yo me lanzo. Ay, fíjate que a mí sí me gustaba trabajar en el mercado, güey. Y como pueden ver aquí en la pantalla, miren, dice, ¿qué porcentaje de los mexicanos tienen deudas? ¿Ustedes no, se imaginan? Yo digo, a ver, vamos a aventar la vida de Vienanza. Ok. Yo digo 90%. Yo digo un 77%. Se fueron muy altos, la verdad. ¿Sí? Dice, ¿sí? Esta cifra supone que la deuda en 2022 alcanzó el 56.03% del PIB de México. Ah, pinches mentirosas, güey. Una caída del 2.64 puntos respecto al 2021, cuando la deuda fue del 58.67. ¿Esa no es la deuda externa, la que estás viendo? Sí. Ah. Eso no tiene que ver con los mexicanos que tienen café. Como no, güey, nosotros debemos... Eso está bien culero, que tú ya naces y debes la deuda externa y es como, ¿por qué? Chiva. Yo nunca voy a ir al exterior. Yo aquí me quiero quedar en el interior. Chiva, dime. Ya ni quiero salir. Eso está cabrón. Sí saben que hay varios empresarios malos, sí, que ha querido pagar la deuda externa. Ah, me sé la de uno de los empresarios malos. Ajá, sí, sí. Yo sí había hecho, pues déjalo, güey. O sea, sí, no, porque entonces ya significa que ya se puede pasar más. Déjame de verga. Chambear. Pero de todas formas va a chambear. Pero se va a sentir con más libertad de pasarse más de verga. Sí, claro, sí, ¿no? Sí, claro, cuando tú ya pagaste algo, ya tienes, o sea, sí. Ah, sí, cuando ya eres el que paga, eres bien hocicón. Sí, ¿no? Yo le pongo un zurdazo de repente. ¿A Argentina? $3 van a ver. Le vamos a pagar su deuda externa.
Acá tenemos otro dato. Dice, sobre el tema de deudas o pasivos de los hogares, el ENIF, que el último dato lo tiene en el 2019, identifica que el 56.9% de los hogares, o sea, 20.9 millones de personas, tienen algún tipo de deuda. El 11.6%, 4.2 millones, tiene una deuda hipotecaria. Y el 53.8% de los hogares, o sea, 19.7 millones de personas, tienen deudas, tiene deuda no hipotecaria, pero con otras cosas como tarjeta de crédito o nóminas personales. 53% es un chingo. ¿Cuántos millones dice que son? 19.7 millones. Es que está en hogares, ¿no? No está en personas. Está en hogares. Pero aún así es un verguísimo. Es un putero. Que a ver, teóricamente, por ejemplo, yo tengo mi tarjeta de crédito. La tengo al corriente, pero obviamente ahorita no la tengo... O sea, ahorita no la tengo en ceros. No, yo tampoco. O sea, teóricamente estamos pero en esa... Pero ahora que nos paguen lo de... O sea, sí, pero teóricamente estaríamos en esa deuda. En esa de... Sí. Sí, ¿no? Sí. 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 Ok. Somos deudores, güey. Sí. Pues sí. Pinches muertos de hambre. Ojalá me llamen. Voy a abrir mi puerta. Con una corbata. Muchas personas utilizan el gasto y la deuda como una forma de hacer frente a situaciones de estrés o ansiedad. Otros pueden tener una baja autoestima o un deseo de impresionar a los demás, una baja lo autoestima. Que les lleva a gastar más de lo que pueden permitirse. Eso sí pasa mucho, fíjate. Eso sí. Eso o sí. Por quedar bien, ¿no? Exacto. ¿A ustedes no les pasó, por ejemplo, cuando no es que nos empezara a ir bien, pero que ya podíamos empezar a pagar cositas? Sí, no. Y de repente juntarte con gente que ganaba más. Y que de repente ibas a un restaurante. ¿Cuánto es de cuenta? 3,000 pesos. Y entre todos. No, pues nos toca de 1,000 por cabeza. Ok. Que era como, o sea, sí los tengo, pero significa. Pero me pediste vaso de agua, no. No, déjate eso, güey. O sea, era un. Como te empezaba a ir bien, era como, sí los tengo, pero claro. Significa que el resto de la semana voy a estar valiendo ano. Sí, cuando poquito, para sí. Ellos es. No voy a gastar esto. Sí, pero sí, tú sí. Precisamente por querer decir como... No, impresionar, sí, sí, claro. Puedo, no, claro no, que no. Puedo, güey. Sí, de repente por encajar gastas mucho, claro. Ajá. Sí, porque justo sí, es a lo que se refiere este como bajo autoestima o deseo de impresionar. También el de me siento mal. Bueno, hay muchas personas que, por ejemplo, se sienten mal. Ah, y sí. Necesitan como comprar para hacerse para que se sientan bien, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como para dar este alivio de todas las cosas están bien porque ya compré cosas, ¿no? Yo sí soy mucho de salir a comprar cosas, güey. Sí, sí, sí. Yo sé el que hace, sí. Pues se ven todas tus colecciones, amigos. O sea, entonces, 423,87,422 Funko. No, ahora ya nada más son lentes. Y sí. Juguetes de Star Wars. Y espadas. Ya le cambié. De... Y sí, el camaleón. Y las medusas próximas. Bueno. Tengo baja autoestima. Compra algo ahorita. Te voy a pedir algo por Amazon nada más. Sí, no. Yo fíjate que más a mí más bien que me dolía mucho gastar. O sea, cuando nos empezó a ir bien, como que yo decía, no me lo puedo gastar. Y lo guardaba y justo como que... Por eso traía mi tenis roto, güey, el otro día. Y ustedes burlándose. Era por administración. A mí me duele. Y para que se me quitara el pie de atleta. A mí me duele gastar en mí, pero no me duele gastar, por ejemplo, en Cari. Ah, bueno, eso también, sí, también me pasa mucho, ¿eh? O sea, conmigo es como de, no mames, que me voy a comprar esa mamada. Ajá. Y con Cari es como mi señora Puff, güey. De ¿sí? El capítulo de Don Cangrejo. Don Cangrejo cuando está enamorado, que le compra Puff. Todo. Ah, claro. Aunque no lo necesite. Sí. Como, ¿qué quieres eso, Clexi? Sí. Vamos a ir al parque. Está así borrada de cosas. Cari así ahorita en sus casas. Pues así, amigo, sí. A mí me ha pasado hasta cuando le compro a compas o así. O justamente igual a él o lo que sea. Que sí digo también como de... No, güey, 2,000 baros para mí, no. Pero de repente, me gusta esto, me gusta 4. Bueno. Yo con las únicas personas que no me pasa es con mi mamá y con Cari. Ah, bueno, sí. Con la jefa no, nunca, pero, ¿no? O sea, pero ya de ahí en fuera no le compro absolutamente a nadie. Y yo a mí, pues no... O sea, como que me da codo. Yo sí les hago regalos a ustedes. Sí, 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 siempre llevan sus cositas, sí, amigo. Sí. Ah, ya a mis perros tampoco me da codo. Ah, bueno, no. Sí, Max. Yo también, no. Si una me dicen que Elsa necesita un rascador de oro, claro que sí. Ah, lo conseguimos. Va. Hotch. Claro que sí, papi. Sí, papi. Tengo un compa que justo se dedica a eso. ¿De Dragon Ball? Va. No tiene ni puta idea qué es eso, pero te lo voy a comprar. El José Saiyajin, sí. No, yo quise que eso se convirtiera en hoy. Ajá. Y les traigo... Sus horóscopos. Leo. Y me puse tetas. Y me ando cogiendo el ejecutivo como Andrés Legarreta. Hija de verga. No, güey, les traigo los 10 puntos de ChatGPT para cómo acabar con tus deudas.
¿Nos puedes poner como si tocáramos la batería verguísima, flaquita? Flaquita, por favor. Y que explote al final en el automóvil. La flaquita. Hijos de puta. No tienen ni nombre para el programa, pero que exploten cosas, ¿verdad, putas? Ayer decidieron cómo se llamaba esto. Evalúa tu situación financiera. Analiza tus ingresos, gastos y deudas ya existentes para comprender tu situación actual. Prioriza tus deudas. Identifica las deudas con las tasas de interés más altas y trabaja para liquidarlas primero y para ahorrar en intereses. No sea usted estúpido. Crea un presupuesto mensual detallado para controlar tus gastos y destinar un monto específico para pagar tus deudas. Ese me parece un buen consejo. Yo, fíjate que yo soy muy desaprensivo de las cosas, si vale verga, ¿no? Y Cari es más estructurada y así. Uh-huh. Entonces, hace tiempo, ella es la que me es como de, a ver, vamos, siéntate y ven, deja de jugar Play. Y ven a hacer cosas adultos. Estoy en línea, no se puede poner pausa. Ven a hacer cosas adultos. Dime cuánto gastas, ¿no? Y así. ¿No? Voy a mirar tu puerta. Ahí se debería llamar el episodio. Voy a mirar tu puerta. Un abogado me dio mi puerta. Ajá, entonces, como de las primeras veces que ella me hizo hacer como estos de activos y pasivos. Claro. ¿No? ¿Tengo ahí me di cuenta. ¿Qué? Sí, he sido cosas de adultos, sí. Eres José, eres Ramón, eres activo y eres pasivo. Y tú vas a ser puta. Okay. ¿Cuánto gastas? Gastas mucho y tengo que venderte para recuperar dinero. No, ahí me di cuenta y todo lo que gastaba en Uber. O sea, gastaba una cantidad de estúpida. Antes de tu coche. Estúpida. Ajá. En Ubers. Ajá, pero así de que. No, ¿sí? De que. No, 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 no. ¿Te acuerdas de cuándo era? Sí, pero no va a decir. Ah, yo sí también. No, me es porque hay personas que no ganan eso. Okay. Lo que gastaba en Uber, ¿sabes? Uh-huh. Y sí. Ahí fue cuando dije, no, a la verga, hay que comprarnos un coche. Porque uh-huh. A pesar de que. De que sean los gastos como tenencias y verificaciones y que se descomponga y cosas así. No se compara. Y la mensualidad. No se compara a que semanalmente me gastara eso porque pues viajamos mucho, ¿no? ¿Sabes? Como de la no, casa. No, y no se compara también con la comodidad de tener el coche. Teniendo el coche ya puedo hacer muchas más cosas. Sí, porque aparte era como mucho movimiento, ¿sabes? De mi casa a grabar, de grabar de regreso, o luego de que al súper y así. Y el aeropuerto. O sea, por ejemplo, hacer el súper. Es mucho más castroso tener que subir las cosas al Uber o al taxi o a lo que sea. Sí. Yo por eso lo pido, papi. ¿Te llevan el súper? Sí, claro. No, es que tú sí eres un huevonazo. En Walmart. En Walmart no te cobran nada, güey. Y está programado. No puede ser que ni para del súper sales de tu casa. No, no. Yo ya me compré un sillonzote, güey. No voy a salir de mi casa jamás, güey. Sí, para venir a grabar me cuesta mucho trabajo, güey. Y vivo aquí. Pensé que va a ser caliente. O sea, sí. Nada, no, qué hueva. Vaya, vamos con los problemas de la gente que les parece. Sí, claro, sí, claro. Nada, espérate, no terminé los puntos, güey. Pero no, ya, ¿no? Contacta a tus acreedores para discutir posibles planes de pago. Para pedir piedad. La chile no tengo. ¿Va a querer culo o no? Marica, pero usted no me va a pagar con eso. Bueno, que a ver, no, esa es una. ¿No la verdad, eso sí es una skill? Que algunas morras pueden desbloquear y ningún vato puede desbloquear. Depende. ¿Qué? Pagar si hay, con culo. Si hay un güey que es gay y le gusta, sí puedes pagar con culo. Sí, va a haber cualquier enfermo que le guste tu culo, güey. Pero va, o sea, a ver, pero a lo que voy es mucho más probable que una morra guapa. Pero no es imposible. No, pero es mucho más probable que una morra guapa diga como, ay, ya. Uh-huh. ¿Cómo le hacemos? No tengo para la pizza. ¿De qué he visto esta situación en miles de videos porno? O sea, lo que voy es... Ese video existe porque también existe la realidad que también pasa. Sí. ¿No? Mira, dice... Busca oportunidades para aumentar tus ingresos como un trabajo adicional o vender tus artículos no esenciales. Como tus patas. Sí, como... No, ¿ustedes venderían alguna de las cosas que tienen si en algún momento llegan a estar muy endeudados? O sea, ¿sí son de desprenderse de cosas? Tal vez tenis. Tal vez tenis o funkos. Sí, o sea, mis juguetes, la neta, no son caros, entonces no creo que sirvan. Sí, no, yo tampoco, pero en volumen ya se convierte en una cifra. Tal vez mi compu. Mi cool.
Eliminar gastos es que... innecesarios. Evita nuevas deudas para realizar. Eso sí, también, güey. La pinche gente que también hincha endeudada y todavía va a sacar otra tarjeta. Sí. Es como un, óyeme, no aprendes, tú, ahí estúpido. Que incluso a veces usan una tarjeta para pagar otra tarjeta. Entonces nada más tapas hoyos a lo pendejo. Establece un fondo de emergencia para recurrir a nuevas deudas o situaciones inesperadas. Eso sí, yo sí tengo ahí mi fondo de. Por si todo vale verga, ahí está abajo de mi colchón. Yo por primera vez en la vida tengo un colchón. Ajá. O sea, un colchón de dinero. Durmiendo en el piso. Sí. Llegué a 3 millones en TikTok, pero sigo en el piso. Educación financiera, aprende sobre el manejo de ahorros y mi gastos de seguro, mi seguro de gastos médicos. Ah, yo sé también. Ah, sí, también. Yo no tengo fondo de ahorro, güey. Luego necesito que me eduquen con eso, güey. Sí, güey. Igual el otro día te pagamos con un periódico. Malo. Malo, malo, gastalón. No se ve. No se compra eso. O sea, ese día que nos estaba platicando Ricardo de cómo pasar el dinero, no sé a dónde, no sé dónde. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Está bien sencillo. Aparte. Yo no lo sé hacer, enséñenmelo. Quiero tener dinero. Ah, yo te enseño ahorita ustedes. Si quieres. Aguanta, lo pasamos a nuestra cuenta. Sí, ya no te aparece porque se fue al fondo. Pero se va a convertir en muchísimo. Pero hasta que te mueras vas a ver ese dinero. Ah, por eso es el fondo. Ah, okay. Sí, porque lo mandan hasta el fondo. Pero quieren ir con los problemas de la gente. Vamos, de una vez. Y aquí salieron algunos. Que dice, mira, soy estudiante universitaria y también foránea. Así que soy pobre. Y como, porque como avena todos los días. O eso estás pobre o muy saludable. Muy fit. Muy fit, ¿eh? Ajá. O sea, puedes estar pobre, pero tienes unos cuadritos increíbles. ¿Tips para comer barato? O sea, tips, yo creo que. Agarras una rata. Ahora sí hay que coger, güey, ¿no? Agarras un palo, le pones un cuchillo, la amarras con lanza, cazas una rata. Aquí. Si le pegas más abajo, se te va a ir. Y la carne como que se siente dura. Si empieza a sufrir, los químicos hacen que la carne se ponga dura. No, okay, de un solo putazo. No tiene que enterarse. No tiene que enterarse. El corte limpio. Y taquitos. No, sí, es muy buen tip para comer barato. Hay muchos, o sea, yo centrales creo que... de abasto, una maravilla. Y mira, si no tienes chance de ir hasta la central por lejanía o lo que sea, siempre hay un Bodega Aurrera, güey. Uh-huh. Y Bodega Aurrera es estúpidamente barato, güey. He escuchado de conocidos así como de, de verdad que no tengo dinero y he comido nada más unas papas abritas todo el día. Y es como, no seas pendejo. Agárrate un huevito, cómprate 2 pesos de tortillas, fríes las tortillas, le echas el huevito y mira, ahí tienes una comidaza. Sí. Ajá. O sea, totalmente, güey. Sí, yo también. O sea, el huevito y la salchicha es como, güey, hay salchichas muy baratas que quién sabe de qué sean, la verdad, pero te llenan. O sea, sí, o sea, cuando no tienes barro, no te importa saber el origen de las cosas. Sí, la verdad. No te importa estar mamado. No, sí, exactamente. Entonces, sí, o sea, justamente la tortillita, los frijolitos, güey. Los frijoles. Huevo. Yo les voy a dar un consejo. Si usted va a una central de abasto y va a pedir bistec, no pida bistec, pida bistec de taquero. Ah, ese Simón. Bistec trae un poquito más de cuerito, pero está creo a la mitad del precio. Claro, también y la carne de puerco en general también es baratísima. Sí, y la puedes congelar. O sea, esa mamá, si tienes un refricito donde mantenerla, con eso, güey, te haces todo el mes. Yo antes comía con la pareja con la que vivía en ese momento. Y yo como con 3,500 baros al mes vivíamos. ¡A la mierda! Nomás de ir a la central y surtir así. Papa, lo que haya que hacer. Y pues ya, güey, te haces un guisadito. No mames, por ejemplo, la papa, güey. Puedes hacer taquitos dorados de papa, güey. Y no mames. ¿O papa con huevo también? Sí, la papa es muy chida, güey. El huevo va con un chingo de cosas. Sí. El huevo está muy infravalorado. Puede pararse en una esquina y decirle a los taxistas, te la chupo. Y vas 50 pesos. A obtener ingresos extras. Sí. Y también de sífilis, tal vez. Sí. Ah, pero ya cuando extra. Tengas... Pero cuando, son gajes del oficio. Sí, cuando tengas... O ya cobras el condón. O sea, como de 70 pesos y ya te compras un condón. O vas al seguro... Te roban los condones porque tú no tienes seguro. Entra, te lo robas, te sales en chinga. Ahora, te voy a dar un tip. O sea, quiero un tip para generar dinero. Y esto yo lo vi porque lo vi en varios foráneos cuando yo estaba en la carrera. O sea, como son foráneos, entonces tienen un cuarto. O sea, en donde no viven con sus papás, pues viven con alguien. O sea, ya sea con roomies le rentan un cuartito en algún lado. Chistes que están solos.
Y ese cuarto lo rentaban como hotel para los compañeros. Ah, es buena idea. Entonces ahí está. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. O sea, era, ya sabías que había... Sí. Y está chingón porque ¿qué te van a robar? Sí. No, lo pero es que el otro día te parabas con tu almohada pegada así. No. Se volvía como el secreto a voces, güey, ya sabes, como de... ¿Sí sabías que en casa de Mariana... ¿Que el toluqueño? El toluqueño. ¿Que en casa de Marianita puedes ir a coger? No, no con Marianita. No, no, nomás te presta el lugar. Sí, sí, sí. No, pero ¿qué quiero con Marianita? Ah, son 200 extra. Que nada más un huevito. Que porque veo que es bien práctico. No, pero sí, sí, esa es una buena. Es, o sea, es si, si están de foráneos, es esa consejo. También puede ser. Muy buen consejo. Acá tenemos otro de... Que vaya, ¿cómo hay en este país tercermundista casos de estos? Ah, ok, ok. Saqué una moto para mi novio a mi nombre en el Electra. Me llegaron a mí también y miles. Ahora él ya no quiere pagar y no sé qué hacer. Ayúdenme. Saqué, a ver, ¿qué dice otra vez? Saqué una moto para mi novio a mi nombre en Electra y ahora él ya no quiere pagar y no sé qué hacer. O sea, pero sigue siendo su novio. Nos puso. Dice no, su, dijo, dice sí, su ¿no? novio, ¿no? Dijo, sí. Dijo, ajá, dijo mi novio. Pero pasa mucho también. Es que yo recibí muchos casos de... A mi exnovio le saqué una moto y ya no me la quiso pagar y ahora yo estoy endeudada. O endeudado. Es que... Ay, es que qué difícil. O sea, mira, para empezar... desde que te pide una moto de Electra, sabes que ya no te va a pagar. Sabes que no puede ser el papá de tus hijos, la chile. Sí, o sea, sí está complicado, güey. Sí, justo. No. Esa es la mayor red flag que hay en el mundo, yo creo. Sí, ¿me sacas mi moto de Electra? Préstame para sacar una moto. Le dices, vas y chingas. No, de verdad, con eso. Mira, me meto a Rappi. No, vas a ver, ya vamos a salir de vivir con mi mamá. ¡Una rata! ¡Era la comida de hoy, estúpida! Les conté de la vieja que me dijo. Ah, sí, ¿se acuerdan? Híjole, la encontraré ahorita. Es que no sé si la voy a encontrar. Una vieja me dijo una vez que si le... Que mandó si un le mensaje pagaba, por DM. Ajá, me mandó un mensaje por Instagram y me puso que ella se dedicaba a hacer escort. Uh-huh. Y pero que por la edad como que ya la chamba estaba bajando y pues así, ¿no? Uh-huh. Y que si le podía prestar 80 mil varos para ponerse tetas y que con lo que generara... Gracias a dichas tetas, uh-huh, me pagaba de regreso, güey. Yo ya hubiera aprovechado la situación. Ajá. Y abrí mi empresa, que se llamaba Ubre. Donde le invertía en chichis de las personas. Ellas las ponían a trabajar y a mí me daban un porcentaje de eso. Eso ya existe. Se llama trata de blanco. No, es Ubre. Eso ya existe. En Tlaxcala hay una sucursal. Bien grandota esta mamá. No, pero pues como todo así legal, así de que quiero seguro. No, pero aparte aquí estamos hablando de que voluntariamente la chica me está diciendo, oye, literalmente estás invirtiendo en mí para que yo te dé un beneficio. Un dividendo. Sí. Mucha banda sí trabaja así, o sea, amigos. Fuera, si quieren esto, si quieren cortarlo. ¿Eso se hace? Sí, claro, güey. Hay banda que trae a las modelos, a las morras de donde sea, ofreciéndoles eso, como un yo te opero y tú me vas pagando tu operación, más los intereses en lo que estás trabajando aquí. Bueno, pero no, o sea, ¿por qué lo cortaríamos? Nada más no es ilegal. O sea, si es un trato en el que las dos partes están de acuerdo. O sea, si pues, ese güey no está obligando a la persona. Pero, o sea, mientras nada sea forzado, todo es consensuado. Eso sí. ¿No? Sí, si ya le dice o como de, oye, vas a ser puta ahora. ¿No? Por mis no huevos, quieras, sí, sí, ya, sí. Soy legal. Creo que esa es la parte que omití. O sea, por ejemplo, en el caso de esta chica que obviamente ni le contesté el mensaje. Sí, no. Pero en el caso, por ejemplo, no más de esta morra, güey. Y le puse ni verga. Ni. Así, ni verga. Jaja, salud. Quiero que me diga algo para decirle ni vergas. ¿Eso qué? Ni vergas. No, ni verga. No, ni verga. Pero voy a hacer un sticker de mi verga. Bueno, pero... Bueno, pero para esta muchacha, dile a tus tíos que le rompan su puta madre, cortas con él y te quedas con la moto. 100%, güey. Es que al final está su nombre. Sí, es que es eso. Uy, denúncialo por robo. O sea, bueno, es que es tu novio, tienes, ¿verdad? Tienes que dejarlo de amar, ¿eh? También. Sí, es importante. Porque si no, vas a ir a visitarlo al reclu. Pero tú en tu moto. Bien. A Santa Marta. Sí, allá al oriente con tu... Sí, sí, o sea, si las personas... O se podrá, aunque sea, meterle un sustituto al vato como de que le estoy llamaran embarazada. A él. Ah. No. Paga la moto, si no, haciendo un aborto.
¡Uy, está increíble! Esa extorsión está buenísima. ¡Lo tengo aquí de rehén! Tienes 3 meses. Tienes 12 semanas y no chingó a su madre. Son lo peor. Me parece la mejor solución del mundo. Ahí está, embarázate y lo amenazas. Problema resuelto. Vamos con el siguiente problema. Dice, mi problema es que un güey no me quiere pagar 5,000 pesos que le presté. ¿Cuál es la mejor técnica para cobrar? Híjole, le estás preguntando a los más pendejos. Sí, güey, la neta es que cobrar, sí. Bueno, ya ahorita aprendimos. Creo que es buena idea la de quemarlos públicamente. Sí, claro. ¿No? O sea... Sí, decir, güey, pues te voy a estar publicando y a la verga, güey, ni modo. O sea, por ejemplo, si conoces al vato, obviamente tiene su Facebook y su Instagram. Sí. Seguramente sabe dónde trabaja. Mira, si le debes 5,000 baros, tú vas con un güey que se sepa agarrar a los vergazos. Ajá. Y le dices, te voy a dar 2,000 baros porque le rompa a su madre ese güey y que te pague 7,000 pesos. ¿Y entonces? No, porque hay una falla en tu pequeña lógica. Sí. ¿Qué tal que al güey que sabe romper madres le recibe 7,000 pesos y le va? Y entonces tú te quedas con 7,000 pesos menos. No. O sea, que el güey que te pidió prestado, que te debe 5, ahora le cobren 7 por los intereses. Ah, eres colombiano. Sí. Los intereses, y entonces ese güey le paga 7,000 pesos, le pagas 2 al que le rompió su madre y te quedas con 5. Y si al que le rompió su madre dice, no, quiero los 7. Le dice, bueno. ¡No me pegue! Un placer. Un placer hacer nuevos cursos. Y así el otro no fue gandalla y tú ya te quedas sin dinero como estabas antes. Pero el otro ya está puteado. Me parece buen consejo, fuera de todo, Sí, güey, es bien difícil cobrar, o sea, yo creo que es de las cosas más complicadas. Si te llevas chido con la persona, pues igual intenta negociarlo. O sea sí, pero dile... sí está padre este pedo de si a esa persona no le da pena de ver, sí, pues que no te dé pena evidenciarlo. Sí. ¿Sabes? Sí, o ir a cobrar. Pues imagínate qué oso, porque si te conviertes... O sea, imagínate, por ejemplo, que trabajas en una oficina y en la entrada de la oficina pones como, este pinche deudor debe tal... Es más, como hasta conversaciones. Sí, como las imágenes que hace el Iván, güey. No, escuchas de las conversaciones. Así es, así. El Iván, le debes 1,000 baros, 200, 100, 20... Te manda una imagen donde dice deudor. Cuidado, ratero. Así. Tengo de todos. Tengo una foto de todos. Con es el... como Batman, tiene preparado su. Tiene para cada, para vengarse de cada uno de nosotros. Y funciona haciendo pagar. Yo nunca le quedaba de ver por eso. Digo. Está bien buena la imagen, yo la creía. Pero le voy a decir algo: hay grandes empresas que nos han pagado y que no le han pagado a otros colegas. Gracias a la presión de esa imagen. Entonces ya sabes, Photoshop, ratero, un paquete de 100 hojas. Sí. Y ya le pueden agregar cosas así como de... Le gusta que se lo cojan hombres o cosas así. Pero a poco no, que ya en la oficina te vean todos como... Ay, pinche deudor, güey. Sí. Huele a caca. Dice. Bueno, en mi trabajo compraron 300 árboles de duraznos. El proveedor no los tenía y yo quedé de responsable de volver a hacer la compra en enero. Pues en diciembre me di una vida de hija de narco y ahora alguien tiene que pagar 300 duraznos. Ok. Hoy en problemas agropecuarios. Así es que se llama el capítulo. Oye, problemas agrarios. Oye, en problemas de gente que usa bota. ¿Cómo para qué quieres 300 árboles de duraznos? A lo mejor trabaja en Jumex, ¿no? Pero a ver, entiendo que... O vende duraznos con crema. Duraznos en almíbar. Entiendo que le dijo, que el jefe le dijo, toma, aquí está los de 300 árboles de durazno. Ella habló y dijo, oye, ¿me das 300 árboles? Uy, no, hasta enero yo creo va a estar el proveedor de... Ajá. Ok, bueno... ¿Mamá, quieres ir a Cancún? Sí. Es que también te pasan de ver. O sea, si el dinero no es tuyo. Qué verga. No, sí, es morro. Es que morro, morro, morra, morra. ¿Morra? A ver, tengo una que puede funcionar. Sí, compra 300 duraznos así salitos y los plantas. Solo vas a tener que ausentarte por enfermedad unos 14 años de tu trabajo. En lo que crece el árbol. En lo que la... Sí, lo vi enferma. Sí, ya sé que llevamos 10 años, pero... Me dio sida.
pero nomás daba frutos. Digo, los puntos se me han puesto. No mames. Ay. Se pasó de verga, güey. Solo se pasó de verga. O sea, es que si no veo otra opción, güey. No veo otra opción tampoco. Porque aparte no es como que es algo que puedas reponer tan fácil. Todavía dijeras, pues te lo robas, ¿no? Y así, ¿cuánto lo cuesta más loco? Un durazno. Un durazno. ¿Un durazno? ¿Un durazno? Vamos a ver. ¿5 pesos? No sé, la verdad. ¿10 pesos? O sea, el kilo de durazno no creo que esté tan barato, no, amigo. Sí, o sea, ya ha de costar unos... ¿El kilo de durazno? Yo le echo unos 50 pesos, güey. Ah. ¿Y cuántos trae? Como 4. 59 en el Chedra, güey. ¿Y cuántos trae? ¿Como 4 o 5? Ajá, pues un durazno. O sea, de 10 pesos el durazno. Ajá. Bueno, claro. Entonces, de 300 duraznos... serían 3 mil pesos. Sí, sí, sí. Cómprate 300 duraznos. Sí, sí. Inventa una máquina del tiempo. No, no, 300 duraznos. Los pelas, agarras la pura semillita y le dices a tu jefe, el pinche proveedor, güey, me mandó el preárbol. Me lo mandó sin armar. Como IKEA, bastardo. Como pues yo los pedí por Amazon, ¿no? No, hay que reportar en la app. Ahí está, ahí está. Luego de eso, nos vamos. Espero que les hayamos ayudado a resolver sus problemas en este nuevo contenido que se llama Los Resolvedores, en el primer capítulo de Las Deudas. ¿Algo más que quieran agregar? No, nada, los quiero mucho, güey. Los quiero mucho, güey. Si les gustó el programa y si tienen ideas de qué quieren que le resolvamos, pongan aquí abajo las ideas de temas. Los temas, ajá. Ajá, de temas. Sí. Sí, también su retro sirve. O sea, si ustedes ven algo del programa que les gustaría, como de, ay, me gustaría que lo que sea, si nos gusta a nosotros, los vamos a mandar a la super verga. Sí, claro. O sea, es que ¿sabes qué? Luego cuando abrimos esa puerta como de... Ah, sí, mejor cortala. De repente se pone como así, como... ¿Sabes qué? Yo opino que... Sí, no, córtala, 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 córtala. Si les gustó, comenten. Si no les gustó, cállense el hocico. Y compartan, ya saben, todo esto para que este nuevo contenido pues siga fluyendo. Yo me divertí mucho. Sin también, la neta es que sí. Entonces, tal vez siga pasando. O tal vez no. O tal vez nunca ven este mensaje que estamos dándoles. Tal vez la flaquita nunca está grabando. O tal vez ahorita la flaquita pierde el audio y encuentra el de Franco Escamilla. Eso me dio con el de Franco. Con el audio de Alex. Pones un vergazo, la mitad. Pones un vergazo, güey. Me da su puerta, güey. Yo sé dónde viven los dos. Nos vemos, los queremos.